Buenas tardes, mi nombre es Alceo González Robert Nilsson. Hace 11 años era un tiro, me quedé incapacitado. Actualmente tengo 2 años en hospital por deficiencia respiratoria. Eso no me limita en estudiar. Gracias al programa Poeta, apoyado por Microsoft y Betel, se está cumpliendo mi sueño. Aquí estoy, frente a la lancha. No sé cómo andarla, pero mi empeño en hacerlo, lo voy a lograr. Todo está que el empeño que le pongo. Tengo la ayuda de Microsoft, la OEA, que hizo posible que estos programas sean posibles. Soy el primero que lo va a iniciar. Quiero que como yo sea 1, 2, 3 millones. La incapacidad como la mía no es aceptada en muchas partes. Por lo tanto, gracias a los programas que hoy en día hay de computación, es posible. Yo estudié hasta quinto año. Iba a pasar al quinto año. Unos grandes sociales no me dejaron. Tuve 11 años buscando cómo estudiar. Leía, intentaba escribir con la boca. Nada me salía porque creía que no era apoyo. Conocí a una gente que me orientó. Hoy en día es que me ve frente a una lancha. Y comenzando hoy, se me ha hecho un poco difícil, pero verán que a mí se me hace difícil, a otro también, pero con la ayuda de mucha gente que apoya a los discapacitados, será posible. Yo soy Juan Leño, solo muevo hombre y cabeza. El computador que tengo frente a mí no es el especial, pero voy a aprender como si fuera normal. Créanme que quizás no me pasó a mí. Hay muchos como yo. Yo vivo en Venezuela, soy guayano. Y quisiera que el mundo escuche que no soy capacitado. Se llama así porque me muevo, pero solamente no discapacitado el cuerpo, sino el cerebro. Hay mucha gente que camina y viene a mí. Quiero aprender informática. Mi orgullo era ser ingeniero mecánico, pero ahora me gusta ayudar a los discapacitados, que se entusiasmen a estudiar. No llega lejos el que no lo hace. Nadie encuentra algo que no busca. Yo tuve 11 años de que estoy luchando para llegar donde quiero. Ser la persona informática que me coloca por mi curso de graduación, no por decir un discapacitado que te encanta. Véanme, luchen por lo que quiero. Bienvenida a Robert García en el programa Poeta. Y la idea de esta capacitación con Robert es para dar ejemplo de que las personas con cuadriplegia también pueden insertarse en los programas Poeta. Y es por eso que le estamos dando la bienvenida. Desde hoy él comienza ese ciclo de primer curso de manejo de computadora, de informática básica. Así que le estamos dando la bienvenida el día de hoy a Robert. Valoramos su esfuerzo y las ganas que tiene de aprender. Y con este programa de Poeta, la Fundación de las Américas, la OEA y Microsoft, eso se va a hacer realidad.